promesas que políticos no cumplieron, donde el dinero se transforma en pesadilla y los sueños rotos se van por la alcantarilla. Bienvenido al infierno. Yo soy zapoteca, originaria de la Sierra Norte de Oaxaca. Me dedico a la música, soy rapera desde hace aproximadamente 14 años. Me dedico como al activismo desde la educación y bueno, también desde diferentes, pues incluso desde el mismo arte. Me considero parte de la comunidad hip hop, de parte como de toda esta cultura que no solo implica el rap, sino pues la forma de graffiti, el baile, el conocimiento y bueno, como diferentes ramas artísticas. Y bueno, también soy feminista, entonces también desde ahí pues trabajo como pues esta identidad tanto de mujer, pero justo como las intersecciones pues siendo una mujer migrante, zapoteca, en un estado como Oaxaca, en un país tercermundista como México. El primer enfrentamiento que yo tuve que ver siendo una mujer zapoteca en México es que yo no sabía que lo era, porque justo la construcción social va a que tú pierdas tu identidad. Y no solo en este sentido, ¿no? Sino como una idea del mestizaje, de que todo se va a homogeneizar y todo va a ser de una forma, y no es así. Entonces también en eso, justo como lo vuelvo a mencionar, ¿no? Como en ese miedo a la confrontación, tenemos también miedo como de señalarnos diferentes, porque parece como que ser diferentes fuera un problema, pero no es así. O sea, nuestra cultura está nutrida por tantas formas diferentes de pensamiento, por tantas culturas, por tantos procesos, que justo eso es lo que nos enriquece. Yo soy rapera, sí, pero yo soy rapera dentro de la cultura hip hop, que significa que no solamente hago el ejercicio de la palabra, sino que sí estoy buscando por el conocimiento, por la comunidad, por el respeto, por la unidad, y puede sonar muy romántico y a veces lo es, pero en realidad sí hay personas que estamos construyendo desde ahí. Veo mi música como con la temática incómoda, o sea, como todas aquellas cosas que son incómodas de hablar. Eso es un poco en lo que se basa lo que yo hago, ¿no? O sea, como muchos de estos temas que no queremos hablar o que, no, o que nos cuesta debatir. La sabiduría que los necios no quieren oír. Te persiguen, te castigan, te quieren reprimir. Nadie te puede controlar aunque lo buscan conseguir. Secreto a voces, con ecos que te culpan. Para mí, dentro de Oaxaca, lo que yo he conocido, pues lo decía, hay mucha tradición de gráfica y mucha de esa gráfica se ha convertido en gráfica política también a partir de los movimientos sociales que han surgido. Y mucho de eso también ha sido el hip hop quien ha retomado, ¿no?, desde el graffiti la gráfica política. Y asimismo hay gente que dentro del rap, haciendo freestyle o haciendo letras escritas, está también apostándole como a dejar documentos históricos. Más allá de canciones o más allá como de lo que digan, es como decir, esto es lo que a mí me tocó vivir. Construir nuestro propio paraíso, pero para eso primero hay que tener las ganas de hacerlo. Y empezar ahora.